Manu, ¿cómo está el equipo cara a este último partido de 2017? Bueno, responsabilizados, sabiendo que es un partido fundamental para nosotros, prácticamente pues con la misma importancia que tuvo el anterior frente a Las Palmas, y creo que sí, con buenas sensaciones, mejores sensaciones de, pues eso, de 2-3 semanas en adelante. Creo que estamos más cerca de lo que queremos ser como equipo, y en ese sentido hemos salido reforzados de los últimos partidos a pesar de la última derrota. Bueno, recuerdo el día anterior al partido de vuelta contra Getafe que decías que nunca sabías dónde estaba el punto de inflexión, ¿no? ¿Ese partido fue el punto de inflexión? Bueno, el fútbol es así, nunca sabes dónde está una oportunidad, nunca sabes dónde te puede cambiar una dinámica, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Pues probablemente fue un cambio de inflexión. Hicimos un buen partido y luego vino el partido de Girona, que bueno, el equipo supo soportar una situación muy mala, cosa que hasta entonces no habíamos sido capaces. Ya te digo, creo que el rendimiento del equipo estos últimos partidos está siendo mejor, estamos más cerca de lo que queríamos como equipo. Yo creo que desde el principio estamos compitiendo muy bien, y bueno, a eso nos agarramos para este partido del jueves, que va a ser fundamental para el devenir de la liga, y bueno, así lo sentimos los jugadores, y deseo que así lo sienta la afición, que seguro que nos va a arropar y nos tienen que empujar, porque va a ser, ya te digo, creo que un partido que luego nos acordaremos de él cuando pasen los meses. Manu, antes de la llegada de Abelardo, comentabas que quedaban todavía 25 partidos por disputar, la salvación a 6 puntos. Desde luego, ¿ha mejorado este dato? Incluso, ¿las sensaciones invitan al optimismo? A ver, la realidad es que, como dije aquel día, estábamos en una dinámica muy mala, pero teníamos mucho camino por delante y la situación no era insalvable. Creo que ahora estamos mejor que aquella vez que hablé, le hemos dado vuelta a la situación, el equipo está rindiendo mejor, está con más confianza. Creo que ya te digo, estamos a mejor nivel para competir, y de ahí hayan salido los resultados. Pero, como también no me cansaré de repetir, en la situación en la que nos hemos metido nos va a obligar a mantener un nivel alto de aquí al final de liga para conseguir el objetivo. No va a ser cosa de 1, 2 semanas, un mes. No vamos a salir del descenso en un mes. Igual salimos, pero da igual. Nos va a exigir estar a un gran nivel de aquí al final de liga si queremos conseguir la salvación. ¿Y qué Málaga esperas después de esta derrota ayer ante Betis? Espero un Málaga que ha ganado a la Real Sociedad 0-2. Fuera de casa, que sabe que es un partido también muy importante, igual que nosotros, y ya te digo, un equipo que seguro que nos pone las cosas muy difíciles. Le tengo un gran respeto y considero que va a ser un partido muy muy complicado para nosotros. Vienen con 2 días menos de descanso, no sé si crees que eso puede afectar. Nada, hay tiempo, yo creo, suficiente para recuperar. Nosotros tuvimos también jugar lunes y viernes y sacamos buenos resultados los 2 días. Ya te digo, no creo que influya mucho en el devenir del partido. Sí, bueno, no sé si este jueves o cuando toque, sabía que estaba cerca de esa cifra, y bueno, ya te digo, cuando te metes en la dinámica semanal no te preocupas mucho de esa situación, estás más centrado en lo que es el próximo rival, en lo que es, bueno, pues el devenir de la temporada, tu rendimiento. Pero bueno, cuando me paro a mirar por lo que nos está pasando estos últimos años, lo que me está pasando a nivel personal, pues me siento muy, muy orgulloso, muy satisfecho. Y bueno, pues de cuando empecé la primera temporada que vine aquí, jamás hubiera pensado que podía estar tantos años y que podíamos tener los éxitos que hemos tenido, y en ese sentido estoy muy agradecido a las personas que lo han hecho posible desde un principio. Entonces, técnicos, directores deportivos, presidentes, etcétera, etcétera, que han tenido confianza en mí y me han dado posibilidad de estar aquí durante tanto tiempo. Y encima pues me han llevado a un nivel profesional que probablemente era inalcanzable por mí solo. Bueno, 2017 está a punto de acabarse, final de Copa, después un mal comienzo de temporada. No sé qué balance haces de este año. Un año precioso para el Avesismo, un año que recordaremos siempre, el retorno a Primera División después de un largo periplo por bueno, Segunda B y Segunda División, que fue muy duro, tras pasar una situación económica tan difícil del club. En ese sentido, creo que volver a Primera División de la manera lo que hicimos el año pasado y luego conseguir esa clasificación para la final de Copa, todo lo que vivimos a nivel social, el club creció muchísimo, ha crecido muchísimo, y estamos en el camino de ser más grande, de que el Alavés sea un mejor club y de ser más estables para en un futuro seguir creciendo. Creo que el 2017 todos lo recordaremos con una gran sonrisa. ¿Tenemos Manu García para muchos años más en el Alavés? Tenemos Manu García para este jueves, espero. Gracias.